En la época posrevolucionaria figura una de las mujeres más importantes de la política y el mundo intelectual, Antonieta Rivas Mercado, hija del arquitecto que diseñara el emblemático Ángel de la Independencia. Es sobre esta gran mexicana, que más o menos del principio del siglo pasado, que realizó mucha labor para la educación, para la cultura. El día de hoy en la sala de conferencias del Museo Arocena se presentó el libro Bajo la sombra del ángel, de Catherine Blake, historiadora mexicana, quien además es esposa del único hijo de Rivas Mercado, y en sus letras relata la historia de esta asombrosa mujer, la primera en abogar por el derecho al voto de las mujeres en México. Además, en la sala de exposiciones temporales del museo se monta una colección de pertenencias, escritos y cartas nombrada, de puño y letra, Antonieta Rivas Mercado. Una intrépida mujer que viviera íntimamente al lado de José Vasconcelos y terminara con su propia vida en la Catedral de Notre Dame de París durante su autoexilio. Es una exhibición que consta de muchas fotografías de ella, son cartas de ella, cómo vivía. Nos podemos empapar un poquito en aquellos entonces, en principios de siglo, y sobre todo esta exhibición también es para celebrar el centenario y el bicentenario de México, ¿no? Las piezas de la exposición son de propiedad de la Fundación Rivas Mercado y también de la Galería López Quiroga. Pues me gustaría invitar a toda la comunidad lagunera y pues, de México en general a que visiten esta exhibición, la cual se abrió hoy al público y estará hasta el 3 de octubre. Estamos abiertos de martes a domingo.